Y bueno, ¿qué tal mi gente? Gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren realmente bien. Y bueno, mi gente, bienvenidos a un nuevo video más de la actualización de Free Fire. Ahora en este video vamos a mostrar todas las skins que me faltó mostrar de la actualización. Y seguramente cuando veas este video ya habrá llegado la actualización. O seguramente todavía estás en la espera de la actualización. Pero no importa, porque igual puedes disfrutar este video. En este video voy a mostrar las filtraciones, los archivos de todas las skins de mascotas que me está llegando. Algunas skins de armas, algunas skins de paredes glue, algunos premios de los pases élites, como también los pases élites en cómo se ve, más información de esto, y algunas cosas que van a llegar con el evento de Revolución 2.0. También algunas cositas más, como las próximas Lugro, el diamante y skins. Así que sin más que decir, comencemos. Primero empezamos con las skins de mascotas, como les dije, y empezamos con las skins de la nueva mascota que va a estar llegando, o que ya habrá llegado, que sería la de Falcon. Aquí pueden estar viendo la primera skin, van a estar viendo más detalladamente más adelante. Esta skin es una skin de fuego de la skin de Falcon. Esta skin no está en el juego, en el juego nomás está una verde. Esta va a llegar después como algún evento o algo así. Yo creo que tal vez llegue un evento de Revolución donde vamos a obtener esta skin como algo apocalíptico, algo así. Y si pueden ver bien, al parecer con este Falcon van a hacer una temática algo así como de Pokémon, ya que me hace recordar a los Pokémon, a esos Pokémon legendarios, que uno era de fuego, otro de hielo y otro eléctrico, si no mal recuerdo. Este era de fuego, no sé cómo se llamaban, ya me olvidé, creo que se llamaba Zapdos, Moltres o algo así creo que se llamaban, no estoy seguro. Pero al parecer Garena va a ir encaminada por ese medio en cuanto a estas skins. Ya que si ya vieron esta skin de fuego, ya que ahora van a estar viendo la skin de agua o de hielo, como puede ser que se llame, o tal vez de viento, que seguramente va a ser la versión contraria a la skin de fuego, ya que como pueden ver aquí, esta va a ser la otra skin que va a estar llegando. Díganme ustedes qué opinan, les gusta esta skin de hielo o les gusta más la skin de fuego de esta nueva skin de mascota. Ya opinen ustedes en los comentarios. Pero no va a ser la única skin que va a estar llegando. También van a estar llegando otras skins, como la skin de Shiva. Va a tener un nuevo traje. Ya saben que las skins de Shiva tienen un parecido con las skins de Dino. Y como pueden ver aquí, esta es la otra skin de Shiva que va a estar llegando. Esta sería la skin del Dino Tigre, que hasta parece una skin de Nemo. Díganme ustedes qué opinan. Yo le veo un parecido al Nemo, el personaje de la película, de unos pececitos. Esa skin me hace recordar. A esa skin me hace recordar, pero es obvio que está basado en el Dino Tigre. Y seguramente puede salir un Dino Angelical más adelante. Obviamente basado en la skin de Shiva, sería un Shiva Angelical. ¿Qué piensan ustedes? Una skin de Shiva Angelical. Pero no es solo la única skin que ha salido, también va a salir otra skin más. Y esta sería la del Zorro, que hasta ahora está en un pase élite. Hay un evento sobre el Zorro, pero va a llegar una skin. Esta sería una skin amarilla, tal vez haciendo una referencia o alusión a algo. Tal vez sea otra referencia a un Pokémon. Y aquí van a poder ver cómo se ve en el juego, en el mapa. Díganme ustedes, ¿van a conseguir este skin? No sabemos todavía cómo es que va a llegar, pero van a estar llegando en la actualización en diferentes eventos. Tal vez en un evento de recarga, o un evento de recolección, o tal vez la regalen o estén en algún evento como premio extra. Pero pasando a otra skin de mascota, ya que las skins de mascotas no paran, va a llegar una skin del robot, como una skin roja, algo de terror. Yo creo que va a estar basado en el evento de Revolución que va a estar llegando. Tal vez sea una mascota de recarga. Pero hoy acabamos con las mascotas y ahora pasemos a mostrar algunos premios que van a estar llegando en el pase élite. O al menos eso es lo que yo pienso, todavía no está nada confirmado. Y este sería sobre el primer pase élite, que sería, que según se ha estado filtrando, se llamaría Banda de Sushi o algo así. O algo que va a tener un parecido con ese nombre, ya que ese es el nombre que tiene en otra región. Y es que va a llegar una skin de arma, y sería la primera skin de arma de la escopeta recortada. La escopeta que está como arma secundaria, como arma de mano. Solamente había una skin de esta, que creo que está en el Blue Royal de oro. Pero no solo eso,
ya que como saben, en estos dos últimos pases élites han estado llegando dos skins de vehículos. La primera fue del Jeep, si no estoy mal, y la segunda sería de la y la segunda fue de la moto. Pues ahora estaría llegando una skin de vehículo, un skin del carro. Este estaría llegando en un pase élite. Díganme ustedes qué opinan. Estas son todas las imágenes de máxima calidad que puede encontrar. No hay más imágenes de mejor calidad. Eso es todo lo que hay. Pero ya ahí está para que se den una idea de cómo va a llegar. Además también de que cuando salga la actualización ya voy a estar mostrando todo. Pero en este momento todavía esta es toda la información que hay. Pero no solo eso, también van a estar llegando dos pares glue. Dos pares glue que van a tener una temática al parecer de revolución o algo así parecido. Ya que la primera skin tiene un parecido a la skin amarilla, la skin de hambruna. Llegó un look royal y seguramente regresen en esta actualización. Aquí pueden estar viendo la nueva pared glue que va a estar llegando. Como ya dije, tiene un parecido a la skin de hambruna, la que llegó el año pasado en el primer evento de revolución. Y posiblemente salga algo parecido. Y no solo esta skin de pared glue, también va a estar llegando otra skin de pared glue. Que esta si no sé dónde podría estar llegando. Podría estar llegando simplemente normal, como un evento de recarga, como la que han llegado en esta actualización. Esta es otra skin de pared glue. Díganme sus opiniones de dónde creen que podría estar llegando. Tiene una imagen ahí al frente, pero no estoy muy seguro si va a tener algo que ver con un evento o algo así. Hubiera estado bien que hubiera salido una skin de pared glue de verano, pero estas son las dos únicas skins de pared glue que se ha podido filtrar. Ya veremos si van a estar llegando más. Y ahora que estamos pasando a hablar de la revolución, pues al parecer va a salir un pequeño evento donde para los que no recargan puedan salir un poco beneficiados y obtener unos diamantes extras. Unos poquitos diamantes extras. Ya que en el lobby otra vez se va a poder plantar unas cajas para poder obtener unos diamantes o un poco de oro. Ya que esto volverá. Al parecer van a salir dos cajas especiales. Aquí pueden ver la primera y la segunda caja. Y estas dos cajas van a poder ponerse en el lobby para poder obtener diamantes. O tal vez uno sea para poder obtener algo en especial y la otra para poder obtener diamantes. Díganme sus opiniones. No son ninguna caja de muerte. Díganme qué opina, pero los dos se van a poder colocar en el lobby. Así que seguramente cada uno va a tener un momento o algo específico, lo cual vamos a poder obtener algo. Y ahora ya pasando a otra cosa, voy a mostrar en mejor calidad cómo se ven estas skins de la banda de Sushi. El primer pase elite que va a estar llegando después de la actualización. Donde van a ver primero la skin masculina. La skin de cómo se ve en el juego, en el mapa y todo. Aquí van a poder verlo de cómo se ve en entrenamiento. Díganme qué opinan de esta skin. A ustedes cómo lo ven. ¿Les gusta o no? ¿Van a comprar este pase elite? La verdad es que la skin masculina sí me gusta un poco. Y he escuchado comentarios por ahí que se parece un poco al Sakura. Y pues está bonito la skin. Me gusta más la parte del pecho. ¿A ustedes qué parte más les gusta? Y ahora voy a estar pasando a mostrar la skin femenina. Esta skin femenina, pues es igual que otras skins. Díganme ustedes, ¿les gusta o no? Pero bueno, si de todos modos vas a comprar la skin por la versión masculina, te va a tocar sí o sí la skin femenina. Así que, ¿qué opinan? Que va a estar llegando en un pase elite y ya está confirmado. Ya que esto ya lo confirmé y ya lo mostré, que va a estar llegando en un próximo pase elite. En videos anteriores está la respuesta oficial de que sí va a llegar así en un pase elite, igual que las skins de Revolución 2.0. Seguramente por aquí en una tarjeta va a estar, para los que piensan que no es oficial. Ahí en un video va a estar explicando que estas son las próximas skins que van a estar llegando. Y aquí se lo voy a estar dejando unos clips para que puedan ver en mejor calidad cómo se ve esta skin. Y regreso.
Y ya estamos aquí y esto va a ser todo para terminar, donde voy a pasar a mostrar la próxima skin de AWM. Esta skin no se vio en los archivos del juego, solamente hay pequeñas informaciones, pero sí está confirmada. Además de que si quieren ver el tráiler de cómo se ve esta skin en mejor calidad, pueden ir a las redes sociales de Garena y van a poder ver en perfecta calidad cómo se ve esta skin. Pero aquí se lo voy a estar pasando a mostrar algunos detalles de esta skin, como aquí que pueden ver. Esta skin es de una animación. Aquí pueden ver cómo se ve esta skin. ¿Y de qué animación? Pues simple, esta skin viene con una skin del Lug Royal, el cual tiene una animación, y esta es la skin del Lug Royal de diamante. Todavía no se sabe si es para nuestra región, pero esta skin está confirmada en las demás regiones, así que es lo más probable que sí sea nuestra skin y sea la próxima Lug Royal de diamante. Así que díganme ustedes qué opinan de esta Lug Royal de diamante. En el juego todavía no había los archivos de esta skin, solamente había la animación que hacía, y aquí pueden estar viendo, esta es la animación donde se puede ver la AWM, el cual viene con la skin, por lo cual sí hay posibilidad de que sea una skin de Lug Royal. Y como pueden ver a la parte de la animación, ahí está la skin y pueden ir a verlo. Díganme ustedes qué opinan. Además, tal vez de que le muestre algunas imágenes por aquí, seguramente de cómo se ve en mejor calidad. Y eso es todo lo que hay por parte de esta skin. Y ya saben, cuando sale una skin en la Lug Royal, después va a estar llegando a la tienda y va a estar llegando con unas cajitas de armas, el cual sería esta. Esta sería la próxima skin de arma secundaria que va a estar llegando, la SKS. Y si la skin principal, que es la AWM, es para la versión femenina, pues la SKS debe ser para la versión masculina. Pues sí, obviamente sí es así. Y aquí pueden ver, esta sería la próxima skin que va a estar llegando, que es la versión masculina de esta skin que va a estar llegando en la Lug Royal. No se sabe si esta skin va a estar llegando en la Lug Royal, no hay información todavía sobre esto, pero aquí pueden estar viendo cómo, al menos su animación, y al costado de la animación cómo se va a ver la skin. También pueden estar viendo la skin de M14, que confirma que sí, esta es la versión masculina de esta skin. Y díganme, ¿qué opinan sobre esta skin? ¿Dónde creen que va a llegar? ¿Creen que va a ser una Lug Royal por fin? ¿O va a llegar en algún evento aparte de este? Coméntenme, lo que no voy a tardar a leerlos. Y pues mi gente, esto ha sido toda la información que ha salido. Hice un recopilatorio de todo lo último que me faltaba mostrar, que me faltaba mostrar antes de la actualización. Seguramente ya lo están viendo en la actualización cuando ya salió. Pero esto es todo lo que me faltó mostrar. Seguramente cuando salga la actualización ya habrá más cosas que mostrar, como los próximos paselites, todo completo de cómo se ve, todo el paselite completo, las próximas incubadoras, que así que estén atentos, que esa información pronto va a estar saliendo y se lo va a estar trayendo. Así que sin más que decir, regálame un like, comenta, comparte, suscríbete, que conmigo hasta la próxima. Nos vemos mañana más tarde que subo un nuevo video. Abajo en la descripción podrán encontrar un enlace por si desean donarme, que conmigo hasta la próxima. Nos vemos mañana más tarde que subo un nuevo video. Gracias por todo el apoyo y chau chau. For you, come along and see it's true.